en este nuevo video. Hoy les traemos aquí un video, les vamos a enseñar el campo y el parque La Alameda, así que acompáñenos para darles un pequeño recorrido. Vénganse. Aquí está el campo, aquí también anda Dulcecita. Está muy bonito, muy verde, miren el campo. Aquí ya va, allá va aquella niña. Está bien altote para ti. A ver, vente. No, era, son como porterías para el fútbol, ¿ven? Sí, tiene como ganchitos. Aquí es donde vienen a jugar fútbol. O también a sacar, a pasear a los perritos. Ay, a nosotras nos encantan, ¿verdad, Dulce? Sí. A ver, platícanos algo, pues. ¿Qué te parece el campo? Muy bonito. Un lugar muy tranquilo, ¿verdad? Como para bañarse como un pinche. Ah, sí, mira, ven, vamos a enseñar por acá, ven. Por allí estaba... ¿Como un rito? Sí, pasaba como la corriente, pues, un rito. Pero taparon y pusieron como un tipo sendero. Para que la gente... Por allá está un poquito abierto. Oh, sí, por allá, así todo era el río. Ajá, era un tipo río, pero taparon y hicieron un tipo, ay, sendero. Pero como que no están bien porque se mueven estos. Se mueven mucho. Y a ver, ¿qué te parece? Es muy, muy fresco, ¿verdad? Aquí. Muy fresco. Y está un clima perfecto. Ahorita ya es un poquito tarde y pues el sol ya está. Ya ven que con este nuevo horario, a las 6:30 ya está oscuro. O por ahí a las 7, pues, ¿verdad? Miren, también aquí están unas graditas para cuando alguien viene a jugar fútbol. Aquí se sientan. Con cuidado. A ver, espérame, ahí va para allá, espérame. A ver. Uy, nomás que aquí. Y también tienen aquí sus cestos de basura para que la coloquen. Oh. A ver, vente, bájate. Así como, ay, como si vienes bajando el castillo. Este está muy alto, ¿tú? Vente. Vamos a seguir. ¡Eso! Y miren, aquí vas caminando por este tipo senderito. Y ay, los arbolitos. Vente. ¡Ay! Cuidado. Con cuidado. Mira, los arbolitos, qué bonitos. Otra banquita. Es que pone pues banquitos. Por ahí también hay otra. Mira esta palma. A ver, ponte allí. Como de playa. No, las de la playa. Hablando de perritos. Oh, sí, las de la playa están grandotas. Esta está chiquita, ponte allí. Eso, vámonos, ahora sí, vente. Síguele. Mira, a ver, corre, ve, siéntate ya en la banca, corre. Ahí van las niñas sentadas. Ella me entiende, ¿verdad? Con cuidado porque se menea. A ver, vamos pues, vente. Y los árboles, mira que hay otra palmita, ponte. Eso. Andas en Acapulco. No, sí, tú has de cuenta que andas en Acapulco. A ver. Por acá hay más banquitas. Pero está muy bien este senderito. Es un tipo, pues, caminito. Con cuidado, vente. Es un caminito. Y aquí ahorita nos vamos a pasar por este puentecito. Y miren el campo, qué bonito se ve. Muy verdecito y todo. Acá anda en el puente. Ok, a ver, vamos a pasarnos por acá. Y así ya seguimos nuestro camino, ¿ok? Por allá sigue el camino. Ay, ¿por acá? Ah, yo no, por acá no, por acá. Miren, también, aquí es donde les digo que corría pues el agua. Una tipo corriente de aquí. Pero pues taparon y pusieron ese caminito. Vente, con cuidado. No, no. Ay, niña. Bien, no. Para no dar la vuelta. No, 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 ¿verdad? Miren, por ahí te dejaron todavía abierto, pero van a tapar. Van a tapar. Y ahora sí, vamos. ¿A dónde vamos? ¿A dónde, Marrecio? A la Alameda. Que se escuche. A la Alameda. Con ánimos. A la Alameda. Eso. Ya llegamos. No, ah, sí, ya llegamos, pero por aquí está tapado. Por acá. Miren, allá anda un gatito. Ay, qué bonito. Pero con cuidado porque hay unos que te pueden rasguñar. Sí.
así. Ay, mira qué bonito gatito. Va a correr ahorita que nos acerquemos. Por acá, porque no quieres que lo corra. Estaba muy a gusto allí. No, está. ¡Ay, ya se acurrucó! Estaba muy a gusto allí. Pero no, si no le hacemos nada, pues no se va a ir. Está comiendo zacate. ¡Ay, ya se fue! Gatito, no te vayas. A nosotros nos fascinan los animales. ¿Cómo te fascinan? Pero con ánimos. Me fascina. Recio. Me fascina. Suéltalo. Me fascina. Más recio. Me fascina. Eso. Más bien, me fascina. Ay, mira los pajaritos. Ay, aquí andan. Qué bonito aquí. Muy bonitos, ¿verdad? Uh-huh. A ver, grita al mundo que te encantan los animales. Me encantan los animales. Ay. Me topé con una ramita. A ver. Oh, amigos, también acá está el vagón de tren. Pero a ver. Aquí veo como baños. Ah, sí, eran unos baños. Espera, eso no importa ahorita. Pero, ¿qué tal opinas? Aquí, ¿qué? A ver. Arriba, para abajo. ¿Tú qué opinas de aquí, de este caminito? Muy bonito. ¿Y te gusta que alrededor está, pues, lo verde? Sí. ¿Lo fresco de los árboles? Los ok. Miren ese jardín, qué bonito. A ver, vente, vamos a ver más acá, ven. Con cuidado, ¿eh? Ay, mi papá que no quiere salir. Dice que porque ahora no se dio una manita de gato. Pero mira, qué bonitos jardines. Aquí, flores rojas. Ay, mira, estas qué bonitas. A mí me encantan las moradas. Y mira, estos también. Más estos no los vais a agarrar porque eso sí. A ver, vamos desde acá y ya vamos dándole así, ¿verdad? Sí, me encanta el color rosa, por los que no sabía. A mí me gusta, pues, el azul. Mis colores favoritos es el rosa y el morado. Aquí, mira. Rosa y morado. El rosa, perfecto. Este es el rosa. Oh, mira, ahí hay unos nopales, ¿ven? Ay, estos son nopales. Miren, ahí están unos nopales. Ay, esos. Pero a ver, como plantas, vamos pero a ver, pues, el recorrido. Vamos. Se ven como plantas. Pero eso era un arbolito. Ay, se pinche. A ver, camina. Pero mira qué bonitas flores. Amigos, creo que nos tocó la buena suerte. Creo que sí está abierto. Ahora sí, sigamos. ¿Qué tal esa toma? Me la acabo de inventar. No es cierto. A lo mejor yo otros las había también utilizado, ¿verdad? Sí, está abierto. Ahorita vemos, ¿ok? Mira, estas se llaman coronas de Cristo, si no me equivoco. Si no, ustedes pónganme en los comentarios, pero yo las conozco aquí como coronas de Cristo. Y hay blancas de diferentes colores. Son como un tipo cactus, digamos. Y estos están bien porque hermosos. Oh, sí. Ajá, Shamina. Mira, aquí mira, estas qué bonitas. Oh, qué bonitas. Muy bonitas. Bella. Ajá, pues son iguales. Este es uno de guayaba, ¿no? ¿Va? Este es un árbol de guayaba, amigos. A mí con lo que me gustan las guayabas. Ay, a ver, pues ahora sí. A ver, vamos a entrar a la Alameda. ¿Hablas de guayabas, qué crees? Pero, ay, a mí me encantan las. No, a mí lo que son las fresas, el kiwi, las guayabas, la sandía, todo eso me encanta. Este es de, no, este es de guayabas, no, porque allí hay guayabas. Oh, allá hay dos guayabitas. Están, pues, verdes. Pero miren, acá hay más, hay como más guayabitas chiquitas que van a crecer. Y está muy bonita la naturaleza aquí. Amigos, está cerrada la Alameda, así que les vamos a enseñar un poquito por allá el vagón. Así que vamos. Amigos, ¿qué creen? Estaba cerrada la Alameda, pero les vamos a llevar a dar una vueltita. Y miren, aquí tenemos el Banco del Bienestar que lo están, pues, haciendo. Ahorita todavía no hay dinero allí, pero ya pronto habrá. Amigos, esperemos que lo cuiden y lo respeten, ya que va a ser un beneficio para el pueblo, que les van a dar su dinerito. Y pues, ahora sí, acompáñenme para darles el recorrido, que todavía no termina. A ver, Lucecita, vente para acá. Me voy por acá porque si no. Sí, luego nos. Miren, aquí está el Banco del Bienestar. Hace poquito acababan de hacer aquí las, con lo que por es las ventanas. La ajá. La Alameda está cerrada, todavía no la abren, pero miren, aquí está, Banco del Bienestar, el Banco de los Mexicanos,
Así se ve un poquito por aquí afuera. Y aquí están haciendo todo muy bonito. Por aquí se ve la Alameda. Miren, aquí se ve la Alameda. A ver, ven. Ven. Sí, ahorita ven. Miren, por aquí se ve la Alameda. Nomás que estaba pues cerrada y pues ya ni modo, no pudimos grabarles. Pero ya en otra ocasión a lo mejor nos toque que esté abierta. A ver, vamos a darles pues el recorrido. Ah, sí. Vente. Y pues esperemos que respeten el Banco de Bienestar, porque va a ser un gran beneficio aquí para el pueblo, para la gente de aquí. Va a ser un gran beneficio y pues esperemos si lo cuiden, ¿verdad? Miren, a ver. Vamos. Vente. Vente, chinita, vente. A ver, ¿dónde está la chinita? Ay, es que ella quiere ir con su papá. Es que mi papá acaba atrás, porque no quiere que lo graben. Allá andan unas vacas, mírenlas. Ahí están dos vaquitas. Oh, miren, una es blanco con café y la otra blanco con negro. Y miren esas matitas amarillas. Qué bonitas las matitas estas amarillas. Y por allá está el vagón del tren. Algunos se suben para tomar sus fotos. Pues sí, hay gente que ahí se sube, pues, ¿verdad? Sí. Miren las vaquitas. A ver, vamos a seguirle. Pero ¿qué te parece? Como de dos personas, no se puede subir nomás uno. No, sí. ¿Sí? Sí. Yo digo, pues. A ver, por allá está el kinder también. Sí, por allá está el kinder. No, acá derechito. Sí. Es donde Dulce iba, ¿verdad? Sí. ¿Te gustaba mucho ese kinder? Sí. Sí. A ver, mira qué te parece aquí la naturaleza, muy bonita. No, y está el clima perfecto. Ni aire, ni nada, ¿verdad? Ni frío, ni no. Muy caliente. Fresquecito. Está fresquecito. Y luego los arbolitos. Amigos, tuvimos que hacer un corte pues por la música, pero no pasó nada. Ya seguimos aquí, ¿verdad, Dulce? Mira los arbolitos, qué bonitos, ¿verdad? Y o sea, vas caminando aquí. Ay, andaba en Acapulco la señorita. Es que allá por el camino que hicieron a Pa, pues pusieron unas palmeritas y decía que andaba en Acapulco, ¿verdad? Miren, amigos, lo que no se debe de hacer. Esto es por eso que le decimos que no, que respeten, que respeten. Miren, no, o sea, aquí es donde estaban los de las ambulancias, porque aquí están. Pero, o sea, miren, quebraron todos los vidrios. Miren lo que no se debe de hacer, quebrar los espejos. Porque miren cómo los quebraron aquí. Y ahí en el piso están todos los vidrios. Miren todo, y en el piso hay muchísimos. Y miren, ahí está uno de las llaves, ¿no? Es donde para las llaves para abrir. Y miren los espejos como los quebraron. Y eso es lo que no se debe hacer, amigos. Hay que respetar. Hay que respetar. Y en el piso hay todavía vidrios, lo estamos con cuidado. Y miren, ay no, miren también acá como quebraron. Amigos, hay algo que nos dice mamá. Si queremos que nos respeten, hay que respetar. Porque, o sea, y o sea, también vienen a matar a los pajaritos y eso es lo que no se hace aquí, amigos. Y miren como quebraron aquí adentro como está. Y o sea, ay no. Miren, también aquí forcejearon. Ay, no. Pero pues, eso es lo que no hay que hacer, amigos. No hay que hacer. Hay que demostrar tanta educación. Ay, no, amigos. Y por allá está el vagón del tren. Y aquí están algunas también ambulancias. No, y estos también, yo diría que las quitaron también de aquí. Miren, aquí está el vagón del tren. Miren, el vagón del tren. ¡Marina! ¡Marina!
gusta. Y ya por acá también están algunas casas. A ver si se venden por acá. Pero a ver. Y también por acá se ve la cancha de la Alameda. Nada más que esto se encuentra pues cerrada. Miren. También por allá pusieron un techo, taparon pues para cuando hacen un evento no pegue el sol. Okay. Y bueno amigos, esperemos que les haya gustado mucho este video. Si es así, regálenos un like, suscríbanse y nos vemos en la próxima. Adiós.